Siga nuestro programa en YouTube, Miradas al Sur TV Canal 7, nuestro canal. Allí encontrará todos los programas, historias y novedades. Bien, mis amigas, mis amigos, no nos queda mucho tiempo. Vamos a escuchar ahora a este amigo Alejandro Mella, que, bueno, forma parte desde el principio, nos decía ahí, de lo que es Herencia Trelew, un hombre también de perfil bajo, pero un gran músico muy querido en la zona de Trelew. Escuchamos al amigo Ale. Bueno, Alejandro, ¿vos sos desde siempre con este grupo? Sí, arrancamos todos, sí, para el mismo tiempo. Tuvimos el grupo La Casia, igual, hacíamos música patagónica. Ajá. Y bueno, ahora estamos con Herencia. Una nueva experiencia y contento, agradecido con los compañeros que me llamaron para sumarme al grupo. ¿Y cómo hacer con el tema de los ensayos, digamos? Con los ensayos arreglamos con los chicos de juntarnos los martes y jueves. Tratamos de cumplir todos. Hay veces que no he podido porque, bueno, circunstancias. Tengo a mi viejo que está atravesando un momento de salud complicado, pero tratamos de cumplir siempre, de estar siempre todos, y lo tomamos seriamente, como corresponde, ¿no? ¿Agradecimiento? Agradecimiento a la familia, a la gente que se acercó a ver el show. Se sintió muy linda energía. Y bueno, agradecerles a todos y un saludo para mi viejito, que se recupere pronto. Gracias. Gracias, Ale. Y ahora vamos a escuchar un tema que Luis Parra, uno de los tantos autores que, bueno, que han reversionado sus temas aquí, los amigos de Herencia Trelew, Mi Abuelo Pasaba se llama el tema. Un tema que Luis Parra le ha escrito a su abuelo, hombre de la meseta chubutana. Con este tema, Mi Abuelo Pasaba, nos vamos a nuestra última pausa y ya venimos. Caricias al alma, el sol,
El sol va naciendo, refleja las bardas y los carillales, tomillos y zampas despiertan aromas en la madrugada. Suspiros profundos siempre me dan calma. Huellita, contame tu historia pasada. De rastros antiguos que el viento relata, misterios del suelo invaden las galas. De recorrer el campo y ver las aguadas, alambre, valline, faldeo, del tema se llama Luis Parra y el tema se llama Mi abuelo pasaba. No sé si vino Parrita, no sé si está en la sala, pero bueno, seguramente le va a llegar el comentario o algún video por ahí y esperaremos que se comunique con nosotros. Bueno, la verdad que estamos felices de poder finalmente poder inaugurar la radio. Y bueno, es concretar un proyecto de mucha gente. La verdad es que hacerlo realidad, uno vino como la etapa final, pero bueno, hacer realidad este sueño que es para la familia, para los chicos. En la orientación, los chicos de quinto año tienen radio como espacio curricular, pero además, bueno, abierto a todos los espacios curriculares que quieran y que se animen a hacer programas de radio, bueno, a través de los lenguajes radiales, gráficos, también sumamos dentro de la comunicación las otras propuestas. Así que bueno, el 27 de agosto, que es el día de... Martes. Que es el día de la radio. Ajá. También ese día es poder inaugurar entonces este espacio oficialmente con la presencia de aquellos que hicieron realidad este sueño. Acá están estaremos. Todos invitados. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes, por favor. Siga nuestro programa en YouTube, Miradas al Sur TV Canal 7, nuestro canal. Allí encontrará todos los programas, historias y novedades.